onda, aparte, cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. En el día de hoy les traigo un video reacción de eso que tanto les gusta a ustedes. Como para variar un poquito, estamos trayendo muchos videos de investigaciones, de actualidad NBA también, ¿por qué no? Muy pronto se vienen los resúmenes semanales de noticias. Lo prometo, ya sé que lo dije hace dos semanas y no lo pude cumplir, pero es porque hay mucho más contenido pendiente. Hoy vamos a estar viendo las jugadas con más IQ en la historia de la NBA, o eso por lo menos es lo que parece. Acá está. No tiene sentido. A ver si puedo poner la repetición, te lo pido por favor, lo único. Pará, está recorrido, Lord. Es un desastre esto, boludo. Ahí. Miren por dónde pasa la pelota. No cumple, Hachimura. Igual nadie espera que haga eso el chabón, ¿no? Pero es que la terminada jugó bien. La jugada terminó bien. Me podría haber sido cualquier cosa. Es una locura el chabón. Tiene varias de estas encima. Vale, la histórica de LeBron. Ah, no, no es la histórica de LeBron. Flashé, esa fue contra Toronto la que pensaba yo. Encima fue caño de Tristan Thompson, cualquiera. No voy a cantar victoria, pero quiero creer que va a haber una jugada del debut de James Harden. Si no está, me voy a poner muy... Me voy a enojar mucho. Debut de Harden en Clippers. Encima después le dijo algo, ¿no? No lo había visto. ¡Ay, boludo! Se hizo coño. Encima... Se cayó de culo, pero tranquilamente se podría haber roto todos los ligamentos. Ahí. Jamal Murray, totalmente en jugando las finales. Hola. Sin sentido. Adebayo hace todo lo posible encima. Trae jugador vivo, jugador inteligente, con mucho IQ. Otro que tiene más IQ que Einstein. Ahí está totalmente desentendido la jugada, Ball. Eurobasket. Yo no entiendo cómo Kyrie Irving no se quedó en Brooklyn Nets, boludo. Hubiese ganado 6 anillos seguidos. Esto es medio raro. Esta de Hart es medio rara. No sé si lo habrá hecho queriendo o no, pero ahí lo único que le quedaba hacer era o regalar la pelota o tirársela en la espalda. Trujoli encima defensorazo. Oh, qué bueno. Nadie, el vato de TikTok. Camina. ¡Ah! ¡Cualquiera! ¡Le metió un codazo! ¡Qué golazo! Che, amigo, esos Lakers. Esos Lakers, boludo, increíble. Ese es increíble. Golazo. Esta fue hace poquito también. Golazo, LeBron. De estas Lamelo tiene varias encima, ¿eh? Es Tony Parker ese. Golazo. Tony Parker en Charlotte Hornets. Absolutamente nadie se acuerda, ni el mismísimo Tony Parker. La UG de Klay Thompson está. No, por la duda no la muestre dos veces, porque... Por la duda. Se le escapó, boludo, o la quiso pasar, Van Vliet. Ah, no, mirá, muy buena, boludo. Salimos. Ah. Increíble, amigo. Kobe White, que misteriosamente está teniendo la mejor temporada de su vida. Ah, esta también la vi. Esta la vi en vivo también. Uno de los primeros partidos de Martin Murphy. Hustle play. Toda tosca esta, boludo, de Kumba. Pará. En cámara lenta fue esa, boludo. ¿Qué? Pareció que dio 73 pasos, pero no. Nada, creo que es la eterna discusión, ¿no? Pero. Buena, Garland. Buena, bien, clasificando el All-Star Game. Bien, papá, Qué buena camiseta a las 7 de Madrid Lakers. Camiseta digna de comprar. Este partido no tiene sentido, boludo. No hay chance que haya coincidido McGee en Lakers con Durant en Warriors. Son dos partidos diferentes. Mirá lo que eran estos Lakers, boludo. Mamita.
Esta también, histórica. Del culo que Caleb Martin. Que la volcaba así. Randle out of context. Qué rara que se vienen estas camisetas, boludo. Las de Brooklyn. De... La veo y ahora y es como... Rarísima, veo. Este fue el mejor momento de Austin Reeves, ¿no? ¿O no? Fue ese momento en el que metía 50 puntos por partido. ¿Qué es ese parqué, boludo? ¿Qué es esto? Real tu context este partido, boludo. Exum metiendo... No entiendo nada de lo que está pasando. Luca. Luca. ¿Le pasó de caño? Puede ser la jugada de todos los tiempos esa. Uy, boludo. No me acordaba de esta. Tira al Alonso. A verla, a verla, a verla. Linda, dame. No la muestren dos veces por la duda otra vez. Otro que también tiene muchas jugadas de alto IQ. De Finn. Esta no sé si fue IQ, esta fue. Tuvo un bárbaro, hay que decirlo. Linda. Re estético encima. Raro que sea la primera de Morant esta. Tiene muchas de esas. Igual de Luca me está faltando una. ¿Qué tiraba? Es el mejor highlight de Obi Topping desde que llegó a la NBA. Tremendo. Upa. Meaba igual, el Tito Morante en esa época. Lebroneada esa. Lebronesco. ¿Ya está? Ah, se me pasó re rápido, boludo. Pulmaro Better. Baja el comentario, boludo. Lo recomiende, boludo. No pusieron la de Harden, boludo. Perdón que yo siempre muestre esta jugada, pero a mí me parece que es un highlight para demostrar. Y es una jugada que denota cierto IQ en el jugador de, por aquel momento, Brooklyn, hoy por hoy en Clippers. Mirá lo que es eso, boludo. IQ puro, boludo. Mirá, mirá. Uf. ¿Por qué ponían esto? ¿Cómo? Yo no puedo creer al día de hoy.